Me Cambiaste la Vida, de Adrián Vargas, el nuevo tema que ha sacado hoy, nuevo. Esto es material que ha salido en unas horas nada más. Y lo tenemos al artista. Les mostramos la obra de arte, ahora les contamos sobre el artista que lo tenemos acá al lado, Adrián Vargas, que nos va a contar sobre este nuevo tema que ha sacado. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Gracias, un placer estar aquí en los estudios nuevos, no lo conocía. Y bueno, sí, me encontramos con un montón de gente amiga que yo aprecio mucho y quiero. Y aquí estamos nuevamente grabando algo, siempre para los cantantes esto es muy importante, sí, de estar. Hoy no se graba más un disco completo de 10 temas, hoy a lo sumo se pueden hacer dos temas. Yo tengo grabado dos temas, sacamos este ahora, el día de hoy, Me Cambiaste la Vida. Ajá. Y dentro de 15, 20 días sale otro nuevo. Cuando es así, ¿se llama LP? No, LP es un disco viejo de pasta. Ah. Que, esto. Yo pensé que el LP era cuando se sacaban dos o tres canciones, no. Y el disco, bueno, más de ocho. No, sí. Bueno, en esa época cuando grabábamos como 10 como mínimo. Sí. Hay algunos que todavía lo hacen y lo sacan, pero hoy lo importante es un tema solo. Vos la pegás con un tema solo y ya pasás a ser el mejor de todos. Y lo que pasa es que los tiempos cambian también, y antes uno ponía el disco y escuchaba el disco completo. Ahora las plataformas te llevan a escuchar esa canción, y quizás si sacás un disco se escucha una y después se pasa otra. Claro, y se pasa otra. Entonces, claro, por ahí este es un nuevo material que lo hemos hecho con la productora del Colo Music. Un sello muy importante de Santa Fe, y que hoy es la productora de Brujo Ezequiel. Sí. Que mi amigo hoy es el número del momento. Sí. A nivel música tropical santafesina, Luis Romero, como es su verdadero nombre y como lo conocemos todos. ¿Luis Romero se llama? Mira vos, no. Luis sabía. Ezequiel Romero. No sabía. Entonces, hoy es el artista del momento. Y bueno. Y te lo decía recién fuera de micrófono, de que el tema, la letra es de él. Me lo compuso para que yo lo cante yo. La música es de mi hijo Fernando, que es el acordeonista de la banda. Yo con él siempre tenemos. Bueno, el tema ganador mío también es de él. Con él tenemos una amistad muy grande hace muchos años, y hoy me da la mano de ayudarme a que estar en su productora, que hoy es muy importante. Hoy salió, se llama Me Cambiaste la Vida, un tema que está muy bueno, con esos adelantos chiquitos que tirábamos como lanzamiento, la gente se enganchaba y lo estaba esperando, así que hoy va a haber mucho movimiento a nivel plataformas, y bueno, después las radios que van a empezar a difundir. A partir del martes sale este tema con video incluido, así que después se lo vamos a pasar a Mariano para que lo muestre, claro. En los cortes. ¿Podemos adelantar dónde se grabó el video? El video se grabó en Santa Fe. Sí. Se hizo como se hace ahora, ¿viste? No con paisajes, sino en un estudio de grabación, sí, en un estudio de ensayo, algo así se hizo. Quise armarlo de esa manera, quise gastar lo menos posible. Sí, es verdad. Es un costo importante, ¿no? Es muy importante. Sí. Muy importante. Esos videos que uno ve, cuestan mucha, sí, plata. Entonces, uno después, ustedes como artista, tienen una. Se les devuelve una parte económica, digo, quizás a través de las plataformas, con la cantidad, bueno, de reproducciones. Esto, por ejemplo, a ver, antes nosotros los discos los presentábamos, los CD los presentábamos y los seguimos presentando en ADI Capir. ADI es una asociación de intérpretes argentinos. Se preparan todos los músicos que tocaron. Sí. Los instrumentos, bajo, guitarra, acordeón, lo que sea.
Y después, nosotros, por la pasada en las radios, en la televisión, nosotros cobramos. Claro. Nosotros, por ejemplo, cobramos dos veces al año a ADI. Este mes nos toca el cobro. A ver, por supuesto, siempre hay aquel que tiene mucha difusión y que es... Claro, son los impuestos que se cobran en las fiestas. Las fiestas. Claro. Shabait se cobra por la actuación del artista. Y va al... Música en vivo sería, sí, claro. Sí, música en vivo. Y va al autor del tema. Claro. Al autor del tema. Yo tengo un montón de temas registrados. Se dijo que este tema, el que voy a presentar ahora después, es mío, con un chico de San Cristóbal, que se llama Alejandro Taborda, y que para que la gente seguramente se va a dar cuenta, es el autor del tema Éxito de los Palmeras, el que tiene motos, ¿no? Ah, bueno, mirá vos. Por ahí el nombre de él no es tan conocido, pero el autor de ese tema, en él le ha dado mucha influencia. Bueno, el grupo se llamaba La Mancha, un grupo que en aquella época por San Cristóbal era muy conocido y por la zona. ¿Y tu tema más escuchado cuál es? Siempre ganador. Siempre ganador. Sí, sí, es el tema que la gente... Y los temas viejos. Uno graba y después va al baile y hace todos los temas viejos. Claro. Yo lo veo, qué sé yo, por ejemplo, estamos hablando del Brujo Ezequiel. La pegó después de tantos años con los temas viejos de él. Sí. Hoy la juventud lo descubre con aquellos temas que salíamos juntos a cantarlos. Yo con él trabajé mucho tiempo. Hasta de manager con él, hicimos un montón de cosas juntos con Luis y hoy la pega con temas viejos, con aquellos temas, la juventud lo descubre, la juventud ni sabe que fue el cantante de Trinidad, el de Lávate la Cara y todos esos éxitos de él, el de Ojalá que no puedas, si vos le preguntás a él, ese tema se lo di yo porque yo soy fanático de Cacho Castaña y ese tema lo... charlando juntos, él lo hace, lo graba, la pega, hoy cierra con ese tema y mata. Sí. Y la juventud, ¿qué dice? Cuando estaba vivo o cuando pasan algún video de Cacho, la juventud dice, mira, Cacho Castaña es un tema de Ezequiel. Sí. Eso es todo lo que la gente hoy en día descubre de los artistas. Ahí estamos compartiendo. Ah, eso es musicalísimo. Mirá, es musicalísimo. Hace muchos años eso. ¡Qué kamizuki, eh! ¡Qué kamizuki! En esa época se escuchaba. Y con hombrera, mirá. ¡Claro! ¡Mirá vos! Sí, sí, sí. ¡Qué juventud! Y ahí seguramente, si la gente lo mira cerquita, ahí tenía algunas canas. Hoy ya no las tengo. Hoy ya no las tengo las canas. Pero ahí algunas canitas despeitaban. Pero bueno, eso fue una época, año 90. Año 90. Sí, musicalísimo, todo el mundo lo miraba. Claro. Vos lo habías nacido. No, yo nací, bueno, nací en el 98. Por eso, claro. Claro. Bueno, ahí está, entonces estábamos compartiendo. Y este tema nuevo, Me Cambiaste la Vida, lo escribió el Brujo Ezequiel para vos, para que... Para mí... Para vos, o sea, es tuyo, es un tema tuyo. No, porque... no, el tema es mío. El autor es él, pero... Claro, el autor es él. ¿Y vos le tiraste algunas ideas o le dijiste, mira, ya te sentí cuando, lo que...? Cuando nos reunimos, siempre, el martes estuvimos comiendo juntos y viene con una guitarra y nos sentamos claro. Y ya preparando otros temas nuevos más para más adelante. Ideas, ¿qué te parece esto? Por ahí uno trata de decir, no... che, mirá, te cuento la historia de un amigo. Y entonces vamos armando un poco las historias. Lo que pasa es que siempre las historias de estos temas siempre a alguien le pega. Sí. Nada, alguien le pega. Sí. Y alguien se siente identificado. Claro, uno escucha siempre ese tema, es para mí. Ese, claro, lo escribieron directamente para claro, mí. La gente... La gente se engancha con eso. Hoy este tema dice que va a cantar en la canción de que está dedicado a una mujer y que aunque digan lo que digan, va a ser su gran amor. Ajá. Entonces vos imagínate, una mujer que le digas
que le digas que ese tema es para ella. Sí, chao, claro. Ahora están todos dedicando el tema nuevo. Sí, ahora cambiaste la vida. Claro, el título. Repite muchas veces, Dame un beso, la canción. Ajá. Cuando estábamos buscando el título del tema, digo, si le ponemos Dame un beso, está muy quemado, ya viste, todo el mundo sí, con el beso. Y daba un vuelte y el brujo me dice, me cambiaste la vida. No, me parece, te parece, es cambiaste la vida, porque eso se lo vas a meter en la cabeza a la gente y la gente sabe lo que sé con ese título. Y fue así, los comentarios durante la semana cuando los adelantábamos, ya sabía que iba a andar bien. Hoy seguramente la gente lo va a estar buscando y pidiéndolo. Las radios. Hoy tengo tres notas en tres radios de, ah, muy bien, de afuera. Tengo notas en... Hoy gira por los medios, entonces. Sí, sí, en las radios de Entre Ríos, tengo con la gente de San Guillermo. Qué bueno. Bien. A ver, soy una persona, dentro de todo, conocida y que aparezca un tema nuevo, la gente lo esperaba con mucho cariño. ¿Dónde lo puede escuchar la gente a este tema nuevo? Bueno, en todas las plataformas digitales. Hoy vos ponés, como está ahí en la pantalla, en YouTube, por ejemplo. Sí. Puedes meterte, que es gratis, ya Spotify tenés que pagar. Sí. Tenés que suscribirte. Tenés que suscribirte, pero claro. Pero vos hoy buscás en YouTube ya ahora y te aparece el tema. El martes ya aparece... Con el videoclip. Quisimos hacerlo así. La gente lo quiere el video. Y está bueno porque uno va escuchando y lo pone de fondo, ¿no? Y después otra cosa, por ahí a nivel, no sé, boliche o bailanta, lo ponen al tema y entonces la gente va cantando y va mirando. Claro. Se me han abierto un montón de cosas que antes yo no lo hacía porque dije en la vida, digo yo, bueno, basta, se terminó, lo mío está hasta ahí, tranquilo. Bueno, hoy ya mi hijo me armaron los Instagram, Adrián Vargas cantante, por las dudas. Bueno, ahí lo buscan, te pueden seguir. Se está preparando un canal de YouTube también. Muchos proyectos pendientes, entonces. Muchos proyectos pendientes. Déjame saludar a mis nietos, que son mi locura, para Delfina, que cumplió 4 años, y bueno, el bebé Tomás tiene 3 meses nada más, y a toda mi familia, a mi esposa Norma, a mis hijos Fernando, a mi hijo Adrián, que están en la banda conmigo, y a todos los hinchas de Unión de Santa Fe, por supuesto. Acá se va a armar, van a empezar a volar botellas, ¿viste? Pero no, yo a veces yo cuando... Yo por las dudas no quiero meterme en este tema. A veces cuando me hacen notas, y me, todos los programas que voy siempre me buscan eso. Pero yo no tengo la culpa que ellos estén en la B, que sean un equipo de segunda categoría. Yo no. La culpa no es mía. Yo a veces no sé de resultados de ese equipo porque no veo gente del Nacional B. No miro Partido Nacional. Sé que ahora, bueno, mi teléfono va a estar... No, sí, y acá también ya te digo que van a empezar a llegar. Mientras te comento, antes de despedirte, que llega un mensaje. Adrián, ídolo, desde el Fátima, te hacemos el aguante. Mi barrio querido, un barrio que donde yo estoy viviendo. Y que, así que, bueno, seguramente van a llegar muchos mensajes porque el programa se ve muchísimo. Adrián, gracias por la visita, éxitos en con este nuevo tema. Dale. Y bueno, en todos los proyectos que tenés pendientes, que son... Dale. Muchos. Muchísimas gracias, fácil de buscarlo, Me Cambiaste la Vida, sí. Adrián Vargas. Bien. Y dentro de 15 días, el próximo tema. El próximo tema, buenísimo, estar atentos entonces a las plataformas y a las redes sociales de Adrián. Gracias por la visita. Gracias. Y bueno, seguramente te vamos a tener muy pronto aquí nuevamente. Muchísimas gracias, bueno, a ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Adrián Vargas aquí con nosotros, artista rafaelino, cantante, y con esta nueva música que tiene, ¿no? Adrián Vargas, Me Cambiaste la Vida, así lo buscan en las plataformas, en las redes sociales, para escuchar este nuevo tema.